Aguante Cardenal. Hola, pero muy buenas noches, hinchada de Independiente Santa Fe. Pues no tenemos el resultado que queríamos, Paola Bernal Beltrán, la famosa bebé, pero no importa, aquí seguimos en aguante, alentando a los hombres, a las niñas, si ganamos, si empatamos, si perdemos, no importa, aquí seguiremos alentando a nuestros jugadores. Paola, muy, pero muy buenas noches. Muy, pero muy buenas noches para ti, Fabián, y para toda esa gente linda y calurosa que se conecta a esta hora con nosotros. Fue el día de ayer, pero no cabe recordarles que feliz Día de las Mujeres a todas las leonas guerreras, valientes, empoderadas, que lo dejan todo no solo en la cancha, sino también en sus hogares, en sus trabajos, en todo aspecto laboral. Mil y mil felicitaciones a todas las guerreras y que sigamos así, sacando la cara por el país como lo están haciendo estas guerreras, estas leonas en esa batalla, en ese campo que lo fue el día de hoy. Como tú dices, no el resultado que esperábamos, pero bueno. Independiente Santa Fe sigue avanzando, nos sigue dando alegrías los niños, los hombres, un poco con dudas, con todo lo que ha pasado. Pero muchas polémicas niñas, arbitrales, hay que decir, mucha polémica es que arbitral. Es mucha duro, polémica. Es duro cuando se tiene que jugar con el árbitro, eso es muy duro. No, eso muy, es muy complejo, muy complejo cuando se juega contra 12, porque es que nos pasó ayer, una cosa hubiera sido diferente si Independiente Santa Fe, el árbitro le pita ese penal clarísimo sobre Giraldo, y otra cosa, lo que terminó pasando, tener que remontar, ir contra la corriente por jugadas como esa. Y hoy también las niñas, en un partido discreto, hay que decirlo, con un rival complejo, el local, una jugada clarísima sobre Diana Celi que no ve el árbitro, y ahí hubiese sido por lo menos la oportunidad de igualar el compromiso, Pau. Es verdad, es complicado cuando se tiene que jugar contra el árbitro, y bueno, ayer no fue la excepción, hoy tampoco, nuevamente nos volvieron a robar un penal clarísimo, claro, más claro que el agua, el de ayer y el de hoy yo creo que están más de que claros. Y sí, jugadas como la de Diana Celis, que fue un tiro de esquina, pero no entiendo qué le habrá pasado al árbitro, no sé cómo lo tratarán en su casa. Digamos que hoy fue también la excepción para las mujeres, no vamos a ensuciar eso, a manchar ese lado que tuvo. Sí, dejémoslo por ese lado. Pero bueno, las niñas de Independiente Santa Fe salieron a esa cancha a guerrearla como debe ser. Así nos haya tocado un mal y pésimo arbitraje, porque eso fue un factor. Otro factor, la cancha. ¿Dónde me dejas la cancha? No, el trajín de los partidos yo creo que ya está. Pasa en Colombia y pasa en Argentina en un torneo como la Copa Libertadores, donde creería uno que van a contar por lo menos con esos elementos mínimos, que son estadios, escenarios decentes, acordes, para poder disputar un torneo internacional de esta categoría, y no, allá también canchas de quinta categoría en mal estado, donde la pelota
pica en un lado, salta para otro. Entonces, de verdad, lastimosamente, y hay que decirlo, ya lo habíamos dicho en este programa varias veces, el tema del apoyo para el fútbol femenino en este continente, hay que decirlo, por lo menos en este continente no se ve, en ningún país. ¿Cómo debe ser? Es verdad, yo creo que nuestras niñas no extrañaron mucho la cancha, no se les hicieron muy extrañas, pero allá se les fue un familiar más esas canchas que tuvieron ahí con Independiente, ahí en Independiente Santa Fe. Entonces esperemos que ese apoyo llegue y llegue pronto, porque el equipo femenino, no solo aquí en Colombia, sino en general, está dejando grandes cosas. Mujeres guerreras, mujeres que demuestran todo en la cancha, que sacan esos ovarios en esa cancha a jugarlo todo, porque un día es que sí se destaca mucho, mucho en esa cancha, mucho con Independiente Fan Santa Fe, es ese día es que nos pone a gozar a nosotros las niñas, ¿no? A las niñas, ese corazoncito que nos pone a latir esas leones. Entonces, esperemos a que esas canchas y todo eso vaya mejorando, porque sí, yo creo que ahí se nos fue un poquito a raíz de esa cancha, las definiciones no nos sirvió mucho por el lado de la cancha. Bueno, si te parece, Pau, entremos en materia, veamos rápidamente el gol de River Plate en el segundo tiempo. Tuvieron dos opciones las jugadoras argentinas, una en el primer tiempo, pues que la verdad la portera Solera controló muy bien, y está clara en el segundo tiempo que para Independiente Santa Fe desafortunadamente fue gol. Veamos cuál. Ahí como lo estamos viendo, Pau, la jugadora 19, creo que es Morales, si no estoy mal. Carolina Bizavirri, sí, señor. No. Ella es la autora del gol, pero me refiero a la jugadora colombiana, la número 19, Morales, si no estoy mal, fue la que no pudo rechazar la pelota. Y pues, hombre, desafortunadamente para Independiente Santa Fe, se cuelga en la jugada. Y bueno, ahí llega el gol de River Plate. No tuvieron más en el segundo tiempo, tampoco, es que el partido fue controlado por Santa Fe, que no tuvo claridad al momento también, hombre, de concretar las opciones que tuvo en el primer tiempo, Pau. Eso es cierto, Independiente Santa Fe, miren, hay que destacar algo muy importante que se vio hoy con Independiente Santa Fe, el trabajo del profesor Erazo con su cuerpo técnico, acá lo vimos reflejado, porque hubo un River Plate que estaban agotadas, o sea, ya llegó un momento en que la presión no les dio más, se vieron cansadas, o sea, River no fue nada, River no fue absolutamente nada contra Independiente Santa Fe, y como dicen por ahí, el que no hace los goles, los ve a hacer. Tristemente eso fue lo que le pasó a Independiente Santa Fe, ahorita como lo estamos viendo ahí en el video, un error, un descuido pues de Gabriela Huertas, aprovecha Carolina Bizarre y con esa pierna derecha remata y marcó ese gol que pues lamentablemente nos dejó en una tercera posición. Sí, ahí estábamos viendo la tabla, si quieres, no, esa no es la tabla. Ese es de otro grupo, grupo D, ya vamos a actualizar la tabla del grupo de Independiente Santa Fe, pero bueno, nos deja siendo una posición compleja, complicada, pues venimos y vamos a tener que enfrentarnos contra el rival más fuerte, ¿no? Hay que decirlo, el rival más fuerte, sí. Porque le empató a River Plate en el primer partido, estamos hablando de Sol de América, le empató a River Plate y ganó su partido, su compromiso el día de hoy. Sol de América, entonces, es el rival que está punteando en este momento con 4 unidades en la tabla de posiciones, al igual que River Plate, que la verdad, creo que hasta a mí no daba mucho por el tipo de estate lo que hagamos el primer tiempo, vamos. Sí, la tabla de posiciones, como tú la estabas mencionando, el primero llega al Sol de América con 4 puntos y ese va a ser nuestro próximo rival, ¿no? Hay que destacar que el partido que tuvo el día de hoy Sol de América fue un duelo de arqueros, ¿no? Y la arquera de Paraguay es muy fuerte, es una muy buena arquera. Entonces también nosotros no nos vamos a quedar atrás porque nosotros también tenemos una excelente arquera. Ahí está. La tabla de posiciones del grupo C,
Sol de América con 4 puntos. El siguiente, el número 2, está River con 4 puntos. Independiente Santa Fe con 3 puntos. Y en el cuarto lugar está el Atlético Venezuela con 0 puntos. Entonces, hasta el momento, Santa Fe, seguimos ahí en la lucha, seguimos ahí guerreándonos por ese cupito más. Y nuestro próximo rival, como lo estamos diciendo, Sol de América, no es un equipo tampoco para nada fácil. Estaba hablando de la arquera. Arquera ha tenido muy buen rendimiento. Nosotros también tenemos a nuestra Daniela Sotlera, 1,83 de estatura, hay que destacar. Que, ¿por qué no? O sea, tampoco les va a quedar un partido muy fácil, ¿no? No, y siempre en este tipo de torneos hay un partido malo. Esperamos que este haya sido el de Independiente Santa Fe. Es preferible en la fase de grupos tener ese partido complejo, complicado, donde las cosas no salen, donde el partido se complica para poder generar. Es que en el primer tiempo, y hubo una cerrando el primer tiempo clarísimo para Independiente Santa Fe, la jugadora Dibra saca la portera y cuando define, desafortunadamente no define de la mejor forma, pero bueno, yo sí esperaría que este haya sido el partido complejo, complicado de Independiente Santa Fe y que ya para la próxima jornada puedan tener un mejor compromiso. Saben que van todo o por el todo, ganando directamente se posicionan o primeros o segundos mínimo. Entonces Independiente Santa Fe tiene el sartén por el mango y pues hombre, esperemos que ese partido, creo que será el viernes, si no estoy mal, me corrige. Sí, señor, será el próximo viernes 12 de marzo a las 5:30 en el estadio José Amaltifani, más conocido como el Forti. Okay. Ahí es a donde juega Vélez Arquer, entonces para que todos estemos conectaditos ahí nuevamente haciéndole fuerzas ahí a las niñas, quizás esta cancha sea mejor, haya mejor precisión desde balón, no esté rebotando mucho, para que así nuevamente el arco se abra para Independiente Santa Fe y que sigamos sumando esos puntos y llevando, como siempre, la ventaja y la delantera como nos los han mostrado, como nos tienen acostumbrados. Ese es el problema, que nos acostumbraron a mal estas niñas y que no siempre se puede ganar, pero bueno, hicieron lo posible y representaron muy bien y esperemos que ese próximo viernes también todo sea color de rosa para Independiente Santa Fe. Claro que sí, Pau, entonces avancemos, cambiemos de tema, pues ya sabemos, las Leonas, nuestras chicas, las superpoderosas, perdieron en la tarde-noche del día de hoy. Esperemos que pasen la página, que esto sea un sacudón para lo que venía siendo la actuación del equipo del profe Razo y que en la tercera fecha de esta Copa Libertadores Femenina, las Leonas puedan sacudirse y retornar al triunfo como nos tienen acostumbrados a toda la hinchada de Independiente Santa Fe, Pau. Y cambiemos de orilla, pasemos al lado de los hombres, porque ayer el equipo masculino tenía la posibilidad de treparse en lo más alto de la tabla de posiciones del rentado nacional, pasar al Deportivo Cali, que está ostentando el liderato. No fue posible, nuevamente el Deportivo Pasto nos complicó. Mira que fue un partido, y lo hablábamos ayer, fue un partido muy similar como el que disputó Independiente Santa Fe en el semestre anterior, pero en la ciudad de Pasto, donde rápidamente el equipo nariñense se va en ventaja contra Independiente Santa Fe. El autor del gol creo que es la misma persona, y ya en el segundo tiempo Santa Fe logra igualar ese compromiso, 1-1 terminó ese partido. Ayer creo que fue algo similar. El profesor Corredor conoce a la perfección al profesor Harold Rivera, eso ya está más que evidenciado, ¿cierto? Lo conoce. Es un viejo muy conocido. Claro, es un alumno del profesor Rivera, es alumno, es que ese es el tema, es un alumno, señor, es un del pupilo. Profesor, el profesor Rivera lo conoce a la perfección y pues le cerró los caminos a Independiente Santa Fe, que no tuvo opciones claras, hay que decirlo, muchas opciones claras, y en el segundo tiempo, mira, Pau, que vuelve y pasa, y es algo recurrente. A Independiente Santa Fe le están marcando goles entre el 60 y el 70. O sea, minuto 60 y minuto 70. No sé qué está pasando, si es que el profesor está esperando demasiado tiempo para hacer las modificaciones o el equipo se le está cansando ya para esos minutos. El caso es que Independiente Santa Fe se está quedando sin gasolina y antes de que lleguen las variantes, están llegando los goles.
de los equipos rivales en estos minutos. Ya está estadísticamente comprobado, nos pasó así en los partidos anteriores, y bueno, el mensaje es, profesor Rivera, más rapidito, por favor, hay que oxigenar esa zona medular de Independiente Santa Fe, Pau. Tú lo estás diciendo, Pasto y el técnico ya es un viejo conocido, ya se conocían, 29 partidos para Independiente Santa Fe como invicto, ¿no? No sigue siendo color de rosa para Independiente Santa Fe. Recordemos que ahorita tú lo estás diciendo, la demora en los cambios, el Pasto oxigenó ese equipo. Y yo no sé si fue impresión mía, pero sí nos hacían falta Palacios, nos hacía mucha falta Palacios. Pues es que hay que decir que el jugador Nazarit estuvo debutando ayer en la saga de Independiente Santa Fe, pues tuvo una actuación aceptable, no, tampoco vamos a entrar a juzgar al jugador que no teníamos conocimiento de sus condiciones, no se había referenciado, no había mucha referencia a él en el fútbol colombiano, un paso muy corto por el Once Caldas, jugó en Estados Unidos, ayer debutó, algo comprometido en el primer gol, en el segundo sí hay que decirlo, es totalmente un error de Leandro Castellanos que sale a cazar mariposas y desafortunadamente sí. No rechaza bien la pelota, le queda ahí el rebote a Mosquera que le pega prácticamente en el rostro y el balón ingresa al pórtico de Independiente Santa Fe, Pau, pero no nos alarguemos y escuchemos las conclusiones de este partido por parte del profesor Rivera, ¿te parece? Dale, escuchémoslas al que sabe. Si viendo se consiguieron los tres puntos, me voy satisfecho con el esfuerzo que hizo el equipo. Siempre queremos ganar y sumar de a tres. Y hoy enfrentamos a un rival que se enredó, cierto que me parece que hizo el juego lento, ellos se fueron adelante, nos convirtieron en los primeros minutos y después me parece que el mismo equipo, los mismos jugadores hicieron el juego lento, era una propuesta, me imagino que necesitaban sumar igual que nosotros. Pero por momentos encontramos el camino, tuvimos sobre todo en el primer tiempo situaciones que pudiéramos haber resuelto de otra manera, estrellamos balón en el palo, luego el rebate de Daniel, el cabezazo de Dairo que se fue por encima y así varias situaciones tratando de generar el fútbol y lo que habíamos planteado para este partido, pero como le digo, después el rival marcó y me parece que se hizo el juego lento y quizás caímos en baches por momento, pero vuelvo y le repito, satisfecho porque también tuvimos la valentía de ir hacia adelante, de buscar el empate en las dos ocasiones, porque siempre nos fuimos en esa desventaja y tuvimos la valentía de ir a buscar un resultado y al final fue un empate. Bueno, declaraciones del profesor Harold Rivera luego del empate 2-2 frente al equipo nariñense, al equipo pastuso, igual Independiente Santa Fe, se mantiene en la parte alta, Pau, pero no sé qué más opines, qué más puedas decir de este compromiso, donde Santa Fe en momentos se vio como maniatado, no se vio ese Santa Fe suelto, dinámico que vimos frente al Deportes Tolima la semana pasada. Yo sé que yo estaba hablando al principio de que no todo era aquí color de rosa y dejando el corazón a un lado, vamos a preguntarnos qué está pasando con Independiente Santa Fe y más los dos últimos partidos porque han sido un verdadero dolor de cabeza. No sé si se están confiando o no sé la verdad qué es lo que le está pasando a Independiente de Santa Fe, porque anoche no solo el error que tuvo pues quizás Castellanos, el problema de Nazarit, el problema de, bueno, hay varias cositas que quedan ahí como en el tintero que sería muy bueno resaltar, porque por ejemplo, el error que tuvo ayer a Castellanos, eso no le pasa, o sea, es muy extraño. Se le sale a Castellano ese tipo de es muy extraño. De vez en cuando. O sea, no es que sí. No le pase, le pasa. Y ya nos ha cobrado partidos por errores como esos. Pero bueno, al capitán se le pasa.
Se le perdona al capitán. Y no, y hay que resaltar que por ahí llegaron los dos goles, ¿no? En el arco norte llegó el del Pasto y el de Santa Fe. O sea, anoche no fue la figura. Dime. Con los errores de los porteros. Exacto, anoche las figuras no fueron los porteros, definitivamente no fueron los porteros, tampoco lo fueron como algunos mediocampos, no sé, ahí hay algo que le está pasando Independiente Santa Fe, que de pronto lo que tú estás diciendo, el profesor debería acelerar rápido los cambios para que de pronto se siga soltando más el equipo, vaya cogiendo el oxigenarlo, pues, lo que pasa es que está quedando físicamente en los segundos tiempos, porque es que Independiente Santa Fe modelo 2021 está mostrando una cara, y es el tema de ir a presionar desde el minuto uno. Santa Fe es un equipo que va con todo su bloque ofensivo, el delantero y sus extremos y volantes internos, a proponer juego, a presionar al rival, y claro, eso genera un desgaste bastante grande para los jugadores, que obviamente en estos días que va a tener Independiente Santa Fe de recuperación, recordemos que Santa Fe en la fecha número 12 no va a jugar, es la fecha en la cual descansa el equipo capitalino, va a tener una semana larga para recuperarse físicamente, también para recuperar a algunos de los jugadores que están en el cuerpo técnico, porque ese es otro de los puntos que no hemos mencionado, y es que mira, con los jugadores que termina jugando el profesor Rivera, con González, 19 años. Oliveros, 19 años. Y la opción, McCormick, que era otro de los cambios que tenía ahí, 15 años. Esas eran las variantes en ataque. No menciono a Rentería, porque es que Rentería ya comienza a estar en saldos en rojo en Independiente Santa Fe. Uno, no se ve bien físicamente, hay que decirlo, se ve pasadito de kilos. Y dos, hasta el momento, los minutos que ha tenido con Independiente Santa Fe, no ha mostrado absolutamente nada. Entonces, yo creo que el jugador Rentería está quedando en saldos rojos, y los jugadores juveniles, pues sí están con el check en lista verde, porque lo están sabiendo aprovechar, están saliendo con toda la actitud, marcando goles como lo hizo ayer el jugador González, que viene de ser, diría yo, figura en los últimos dos partidos. Pase gol en el partido con el Tolima y gol ayer en la ciudad de Bogotá frente al Deportivo Pasto. Pau, pero no sé si te parece y vamos, escuchamos también a los protagonistas. Por favor, que ellos hablen, porque definitivamente que eso fue lo que habló ayer, los protagonistas. Bueno, entonces, esto dijo el jugador Daniel Giraldo también en rueda de prensa. Pienso que en el 1-1 después ellos se encuentran con un gol que fue más un accidente, y a partir de ahí nos tocaba obviamente volver a remar de atrás, que ya con ellos metidos atrás, haciendo un poco de tiempo, se hacía un poco más difícil, pero se rescata eso, que el equipo nunca dejó de luchar, nunca dejó de entregarse dentro del campo de juego, y bueno, en últimas pienso que se sacó el empate, que era un partido difícil. Bueno. Ahí estaba Giraldo, Pau. Sí, Giraldo que todavía nos emociona y esperamos de que pronto llegue ahí un golecito. Está trabajando muy bien. O sea, y hay que decirlo, hincha de Aguante Cardenal, Torijano se comprometió a estar con nosotros aquí en Aguante Cardenal. Iba a estar el día de hoy, por motivos personales no estuvo, pero está ahí en el tintero para estar acompañándonos y poder hablar un poco más de ese Independiente Santa Fe 2021 y toda su carrera deportiva. Sí, escuchemos a ver qué fue lo que nos dijo también Torijano, y que lo esperamos acá, porque sí tenemos muchas, muchas preguntas que no solo nosotros dos, sino también nuestros oyentes las quieren realizar al jugador, porque esos centrales a nosotros también nos sacan un poco de quicio, nos dan dolorcitos de cabeza por ahí. Torijano, el que reza y peca, empata, dirían por ahí. Pues positivo de que se vuelve a marcar. Después de tanto tiempo, como tú lo dices, hoy queríamos ganar, pero Pasto vino y se plantó bien, un técnico que conoce bastante a Harold, y yo creo que por ahí ellos trataron de controlarnos muy bien, pero bueno, se logra sumar después de todo. Sí, es importante, se escapan los 3 puntos, pero bueno, ahí estamos cerca al primer objetivo, que es clasificar. Hoy Pasto vino, hizo un buen partido, y pues cuando no se puede sumar, tampoco hay que perder, y el empate yo creo que también nos sirve. Sí, yo creo que un descanso que nos cae bien después de tantos partidos que hemos tenido tan de seguido, así que todo este tiempo va a ser muy bueno para todos los compañeros
hemos venido jugando bastante y que nos va a ayudar a recuperar. Bueno, ahí estaban las declaraciones de uno de los autores de los Santos de Independiente Santa Fe en la noche de ayer, Pau. Y como bien lo dice Torijano, este tiempo les va a caer de perlas para oxigenar el equipo, para tomar aire en este tramo final de lo que es el todos contra todos, donde esperamos que Independiente Santa Fe, yo creo que va a clasificar y va a clasificar en el grupo de arriba. Hasta ahí no hay lío. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esperemos que no solo Torijano, sino también los otros delanteros que tenemos, volantes y todos los que puedan marcar goles, lo hagan. Porque esos punticos nos sirven. Esos punticos nos sirven para seguir ahí clasificando y obviamente seguir viendo cuáles son esas fichas que nos van a servir para la Libertadores. Recuerden que ya hay Libertadores, ya se nos acerca. O sea, tenemos que... Eso, ya a puertas, estamos a nada de la Libertadores con los hombres, entonces ya es hora de que empezamos a hacer esos cambios, de que el profesor empiece a hacer esos cambios lo más pronto, lo más rápido, y que sigan llegando esos goles así, que sea de un central o de un delantero que se convierta, no importa, pero que sigan llegando y sigan marcando los goles como a nosotros nos gusta. Y que sigan manteniendo el orden y esa dinámica que de verdad este Independiente Santa Fe viene mostrando en el 2021, porque hay que reconocer que el equipo del profesor Rivera para este año es un equipo que está seduciendo al televidente, no digo que a la hinchada que asista al estadio, porque hasta el momento ha sido imposible ir a ver a los jugadores, pero sí al televidente que está viendo los partidos, no solamente de Santa Fe. Yo escucho comentarios de varios colegas y amigos que hablan de la forma de jugar de este Independiente Santa Fe y les gusta cómo están manejando la pelota. No es el equipo picapiedra, no es el equipo defensivo, no, es el equipo que propone, que maneja, que gusta, que da espectáculo a la hinchada del fútbol en general, y eso es lo más bonito de todo. Y lo chévere es que Independiente Santa Fe está marcando goles, está ganando, está sumando, está en la parte superior de la tabla de posiciones, y esperamos que esta pausa, ¿cierto?, de la fecha 12, no le vaya a afectar mucho a Santa Fe en la tabla. No creo que vayan a haber muchas variaciones, tal vez podemos estar entre el cuarto y el quinto lugar, si es que no bajamos más, no creo, pero ahí va a estar Independiente Santa Fe para la fecha 13, retomar nuevamente como los caballos de carrera, Pau. Pues estamos descansando esa fecha, menos mal que no nos llegara a pasar lo del Junior, que es la última, y que quizás ahí sí estaríamos de pronto peligrando y estaríamos comiéndonos los dedos, pero mientras tanto esperemos de que este tiempito no nos vaya a afectar tanto ni en la tabla, ni a los jugadores, ni nada, sino todo lo contrario, que todos los éxitos sean para Santa Fe, de que esa tablita no se siga moviendo tanto, y que la oportunidad que desaprovechó Santa Fe, pues la podamos aprovechar ahorita cuando nos toque pues de visitantes, y esperemos que también traigamos esos puntos que nos sirven a nosotros y que esos muchachos también se conectan, porque eso es lo que nosotros queremos, goles. Bueno, y ya para ir cerrando, 8:29, sabemos que hay mucho hincha que es medio corajudo, testarudo cuando las cosas no salen bien, y por eso les queremos dejar este mensaje de una de las figuras del fútbol argentino. Porque al hincha lo perdono, porque el hincha es pasional, el hincha quiere ganar. No le voy a explicar al hincha cómo jugamos, dónde nos paramos, dónde arriesgamos, pero el profesional periodista tiene que saber la obligación de saber un poco de táctica y de saber un poco de todo, de manejo de grupo, que es lo más difícil, cosa que jamás lo van a poder hacer porque no conducen un grupo de 31 figuras. Bueno, ese es un mensaje para mucho periodista por ahí de camiseta azul que le gusta salir a aprovechar cuando Independiente Santa Fe no gana o no le salen las cosas, tanto en masculino como en femenino. Y antes de irnos, Pau, ¿qué tal si escuchamos o vemos los tradicionales memes que nos gustan aquí en Aguante Cardenal? Cerremos como nos gusta a los hinchas de Independiente Santa Fe, como nos tienen acostumbrados, porque todo el año es un carnaval, así a los rivales de patio no les gusten. Cerremos como nos gustan, comemos con alegría. Nosotros estamos como River, atacamos. Y tuvieron toda la posesión todas las noches. Toda la noche. Y perdimos sobre la hora. Bueno. Cosa del fútbol. Ahí está. Grandes palabras del número 23 que sabe de fútbol, perdieron sobre la hora 9-0. Ahí están
No fueron las niñas las que perdieron 9-0, nada más fue un golecito. No, a mí eso no nos va a pasar. Hasta ahí, bien, claro que sí. Bueno, Pau, 8:31 de la noche, cerramos este capítulo número 15 de Aguante Cardenal. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Ya saben, martes y jueves de 8 a 8:30 a través de nuestras redes sociales, Pau. Pero qué tal si le recordamos cuáles son. Sí, no se vayan a olvidar de nuestras redes y tampoco de nosotros. Los días martes y los jueves estamos por Twitter como @aguantecardenal_elpiso. También estamos en Facebook, donde usted nos está viendo en estos momentos, por Aguante Cardenal, y en nuestro canal en YouTube como Aguante Cardenal Radio TV. Y si se perdieron esto y quieren volverlo a, también nos pueden seguir por Instagram en Aguante Cardenal Radio TV. Como Aguante Cardenal Radio TV. Entonces ya saben, todos cordialmente invitados, porque esto todavía continúa. No se olviden, el viernes también tenemos una cita con nuestras leonas a las 5:30 de la tarde a seguirle haciendo fuerza Independiente Santa Fe, femenino y masculino también, que es el próximo sábado. Entonces esto todavía hay fútbol y lo que nos gusta. Entonces todos haciéndole fuerza de corazón y grande a nuestras niñas y a nuestros niños también. Bueno, no es más por el día de hoy. Gracias a todas las personas que se conectaron, a todos los hinchas santafereños que se conectaron con nosotros. Ya saben, la cita próximo jueves, 8 de la noche, aquí a través de Aguante Cardenal. Chao, chao. Chao, Dios los bendiga. Aguante Cardenal.